con doña Chela, su abuela consentida, la que roba memes en internet. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy tengo un invitado maravilloso, es el señor Ariel. Nadie conoce tu nombre, ¿verdad? Yo sí lo conozco. La mayoría no. ¿Qué? La mayoría no sabe mi nombre. Habla claro, porque yo no sé para descifrar lo que estás diciendo. Abre tu boca. Pero la mayoría no conoce mi nombre. No conoce tu nombre. Ahorita te van a conocer del todo. Pues antes de que empecemos, lo que les quiero decir es que no se pierdan el programa de Oilo, que pasa todos los viernes a las 11 de la mañana. No te lo pierdas. Esta semana vamos a tener a Wewin oficial desde la casa de Chela en Michoacán. Y la próxima semana tenemos un invitado súper especial, que es el señor Melalín, que ya me dijo que va a ir a mi casa. Ya escondí todo por si roba algo. Así que me da mucho gusto y quiero agradecer también a mi patrocinador, que pues también, pues no me paga, pero sí lo anuncio. Ella es mi tía Tere Canto Bisutería, que me hace estos aretes requete bonitos, y ahorita estoy regalando aretes, de verdad. Si quieren, en mi página ya se los doy a todos los que quieran. ¿Tú quieres aretes? Sí, pero de perla, yo de diamante uso. Ah, ¿de diamante usas? Sí. Qué pesado, ¿eh? Ay, ¿cómo? Ya se te subió la mierda tu camisa. No, boludo, esa me cae, me voy a comprar un chafa. ¿Qué? Se me pudrió mi oreja. No te entiendo, coño, no se habla claro, Melalín. Que se pudrió mi oreja porque puso fantasía. Ve esto, ¿qué es? ¿Tienes tatuajes? Sí, hoy lo hice. ¿Hoy te lo hiciste? Sí. ¿Y si no, le pego? No, puta madre, si duele. No que pueda pasar la lengua, ¿qué pasa? Claro, pero bueno, tengo que enseñar como carne molida. ¿Como carne molida? ¿Cómo así se siente? Bueno, vamos a lo que te decía y ahorita platicamos. Este es el chichismógrafo, te voy a decir cómo está la situación. Ya anuncié, hoy ya anuncié a Telecanto Bisutería. Ahora vamos a las preguntas. Te voy a hacer 80 preguntas. ¿Lo hice? Nada más, 80 preguntas. Lo que tú tienes que hacer es contestarlas, ¿ok? Lo más rápido y fuerte posible. ¿Nombre? Ariel Sanguino Medina. Ariel Sanguino Medina. ¿Edad? 30. ¿30 años? Sí, pues me han jodido, hijo, la verdad. ¿Dónde naciste? Canacín. ¿Canacín? ¿Qué parte de Canacín? En el centro. ¿En el centro? ¿De qué? ¿De tu culo? ¿Cómo se llaman tus papás? Ariel Sanguino y Hilda Medina. Hilda, doña Hilda, está bien. ¿Tienes hermanos? Una. Sí. ¿Cuánto? ¿Cómo se llama? Naomi Sanguino. Naomi, qué bonito nombre. ¿Dónde vives? Canacín. Bueno, tal vez no me lo estés contestando así. Puede ser que hayas nacido en Canacín, pero vivas acá en Mérida. Europa, Canacín. ¿Puedes vivir en la Croc o en algún otro lado? Está en el centro. ¿De parte Canacín? En el centro. De su culo. Ok. ¿Qué? En el centro de la delincuencia en Yucatán. En el centro de la delincuencia. Oye, ¿de niño qué quería hacer? ¿Cómo quería hacer? ¿Qué quería hacer de niño? ¿Qué soñaba hacer cuando seas grande? ¿Beisbolista? Sí. ¿Te gustaba así? ¿Querías ser pelotero y tal? No me pudo. ¿Qué pasó? ¿Te chingaste tu rodilla? Tenía una pelota de mi cuello. ¿Ah, sí? Me desanimé. ¿Y ahorita qué te dedicas? Comediante. ¡Ah, eres comediante! ¡No! ¡Ay, perdón, don Polo Polo! ¡Bienvenido! ¿No sabías que teníamos un comediante acá? Bueno, ese de verdad eres comediante. Figura pública. 5 de la tarde, el Tucho me la lee mañana. Mañana no se nos pierda. ¿Ahora qué eres? ¿Figura qué? Figura pública. Eres figura pública. ¡Qué mierda es! Todavía una está diciendo que ni siquiera es, ¿cómo se llama? Es conocida. Bueno, tú eres ya figura pública. Hoy me jodiste, ¿para qué estudié en la UADY? Dice acá. ¿Qué? ¿Cuál es tu signo? Capricornio. Capricornio. Así que es el caballo. No, la cabra. La cabra. Sí. La cabra es Aries. No es cierto. Sí. No. Sí, de verdad. No, ya. ¿Y qué? No lo veas. Acá no te conozco. No, video. Ah, está bien, cálmate, nene, cálmate. Dice, ¿animal preferido? Caballo. El caballo. Yo era vaquera, yo montaba caballo. Pues te montabas, eras jinete. Jinete de caballo. Ay, mira, ¿cuál es? Jinete de caballo también. Viste, gallina, ya vimos, ¿verdad? ¿Cuál es tu hobby? Escuchar música. Escuchar música. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. El azul te gusta. ¿Animal que no te gusta? ¿Cuál me gusta? Alacrán. ¿El alacrán no te gusta? ¿Por qué? Porque no, te va a picar. La calentura. Porque no sabes. ¿Color que menos te gusta? Negro. ¿El negro no te gusta? De nada, pica los moscos. Te pica los moscos. ¿Nunca te usas negro? Nada. Para nada, para ti. Sí, uso con salvo. A dar la vuelta. ¿Y si te pican los moscos? Puta, vete a la calle, no creo que haya moscos en la calle. En mi casa. Ay, bueno, sí, a mí no me estés contestando así, me la digo. Yo le estoy haciendo el favor de hacerte las preguntas. Yo no me estés tirando nada. Sé que eres una
figura no, pública, yo no soy nadie para entrevistarte, pero también un poquito de cordialidad, ¿no? ¿Cómo se llama tu mejor amigo? El chavo, ¿verdad? Ya, Roberto. Ah, el chavo que está allá. ¿Quién es? Ven acá, Roberto. Ven acá. Ey, putito. Ven acá. Ven acá. Este de este. Ay, entonces así hay una señora en el centro que se cubre con su rebozo. Anda, ya, anda, ya. ¿Tu comida favorita? Pizza. ¿La pizza? ¿Te gusta de qué ingrediente? De todo. ¿De todo? Menos piña y champiñón. ¿No te gusta el champiñón? Champiñón es de sabor. Tú lo pones ahí, ya la madre, ya tú. Pero está bueno, no, está bueno. No, ya has comido babosa. ¿Así has comido babosa? No, pero así está, es de color, está. ¿Y cómo sabes que sabe una babosa que sabe igual que el champiñón? No. La babosa está simple. Está simple. No entiendo, bro. Taco, cállate. Ay, muy vulgar el chavo, ¿verdad? Ay, no. Ay, perdón usted, el marqués. Le decimos, ay, Dios mío, el señor correcto te dice a ti. El catrín te vamos a decir. ¿Comida que más odias? Camarón. ¿El camarón no te gusta? No, pues, ¿qué como dármata? ¿Cómo que? No, te conviene. ¿Por qué no te conviene? Yo me intoxico. ¿Te intoxicas? Cálzame. Peneado. Pero el dármata es negro, te salen cosas negras. No, pues blanquitas. Ah, ¿qué tal vino del dármata? Blanca me sale. No, viste un dármata vino. No, pues no está. En otro país. Ah, en otro país, en Canacindia, realmente. Acá. ¿Último año que estudiaste? Último año. En la primaria, porque pega uno. Me sacaron. ¿Sacaron de la primaria? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Me rajé la madre. Ah, me rajaste la madre. Me estaba haciendo bullying. ¿Cómo te estaban haciendo? Me estaba haciendo bullying. Burling, se dice. Como sea. Se llame. ¿Y qué pasó? Me rajé la madre. ¿En serio? ¿Te sacaron? Sí. Ah, chingas de madre. ¿Y te sacaron de allá? Me sacaron. ¿Y ya no seguiste estudiando? No, pues nada. Y él, pleitista, él no comía, dice. ¿Y ya dejaste de estudiar? No, dejé de estudiar. Estudié desde las 10, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No, desde madre. La verdad que sí. ¿Cuánto mides? 1.76. 1.76. A ver, parte. Vamos a ver. No es cierto. No mides 1.76. Ah, pues quieres te los presto para que te los pongas. ¿Cuándo y quién te dio tu primer beso? En tu culo. Dice acá. No, es cierto, no lo dice acá. Pero ¿quién, cuándo y quién te dio tu primer beso? Puta, mi mamá, ¿no? ¿Sí? No, chingues. Sí, es comediante. Véalo en el tucho mañana, de verdad. ¿Tuviste 15 años? Ahí pasó otro no, chiste. Nada. Nada, ¿no tuviste? Nada. ¿Por qué? No te hacen en cana sin 15 años. No había lana. No había lana, pero ahorita ya tienes. No, sí, pero para Miguel. ¿Ah? Es para mí nada más. ¿Para ti? Para mí nada más. ¿Y por qué quién es Miguel? Yo. ¿Te dije, no quieres, Andrés? Sí, ¿Ariel? Pero para joder. ¿Cómo? Es para joder, Miguel. Esta última vez que me traes a esta gente que no habla bien. Habla bien, muchacho. ¿Golosina favorita? Golosina favorita, Suncho. ¿El Suncho te gusta? ¿Qué? Ahí está. ¿El bombón le gusta? Pitaya, hoy te toca. ¿Película favorita? Harry Potter. ¿Harry Potter? Todas, la 1, la 2, la 3, la 4. Todas ya terminé. ¿Todas ya las viste? ¿Y no te hubiera gustado así vivir con Harry Potter? Harry lo sigo viendo. ¿Lo sigues viendo? Y no, ya te debes comprar otra película. No. ¿Te cae? Va a salir la otra temporada y que aprovechar. Va a salir otra vez. Otra de Harry Potter. Chingamos otra vez. Va a salir otra de Harry Potter. Mané, me salvas de película, sí, me dice. Ah, ¿te llevas con Harry Potter? ¿Cómo? No mames, de verdad está buena la que fumas, hijo. ¿Te cae mal alguien? Sí, uno. ¿Quién? No lo voy a decir. No, dilo, aquí estamos para decir la cosa. Chino Fernández. El Chino Fernández. Sí. Ah, porque te robó tus palabras, ¿verdad? Sí. Por eso, está bien que lo digas, hijo, desahógate. A él sí le funcionó. Mira, manda un beso. Ahí está, es más, dáselo a Pitaya. Adelante, Chino Fernández. Manda un beso para tus fans, a las fans. Así, pero bonito. Ay, qué sexy, Dios mío. ¿Alguna vez te has accidentado? Sí, en mi moto. ¿En tu moto? Sí. ¿Qué pasó? Volteé y yo me rompí la mano y a la moto no le pasó nada. A la moto no le pasó nada, a veces de las buenas. ¿Materia de la escuela que más te gustaba? Educación física. ¿Educación física? ¿Qué era más fácil? ¿Pasó? Ah, caguama. ¿Es caguama? ¿Tomas mucho? A veces. ¿Fumas? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna vez te has accidentado? Ya te lo pregunté, perdón, es que a veces me pendejo. ¿Materia de la escuela que más te gustaba? Educación física, ya me lo dijiste, ¿por qué lo repitiendo todo? ¡Dulce! Como hoy tenemos tiempo, por eso he repetido la pregunta. ¿Dulce o salado? Los dos. ¿Los dos te gusta? ¿A quién admiras? ¿Qué admiro? Puta madre.
nadie. Malo. Nunca has querido ser como alguien, como tu papá, como... No. ¿Por qué? ¿Conociste a tu papá? Tremendo, cabrón. Es tremendo, cabrón. Y me gusta, y mira cómo saliste tú, hijo. Mira cómo saliste tú. Es la herencia, coño. Es la herencia. No se roba, se hereda. ¿Perros o gatos? Los dos. Los dos. Sí. ¿Cuándo vas al baño llevas tu celular? No. ¿No? ¿No, va, no llevas tu celular? Cállate, chingas. Estás cagado y se caiga, ¿vale? Déjame tienes. Pues, ya se me cayó una vez, lo digo. ¿Se te cayó una vez? En el vasito de mi mierda se manchó. Chinga. Pues, es mío que yo te cago bolitas y como. Un cago flores. Huele a padrote. Se cayó y le quedó, ya no me cagó mi mierda. ¿Y que le jalaste y se fue el celular? No, lo jalé con algo. ¿Y que yo no usaste tu celular después? Sí, lo desinfecté con cloro. ¿Y si sirvió? Sí, sirvió. Pero, y, no, así mojé el papel. Apestaba un poquito, pero no espero. Es la primera persona que me dan ganas de preguntarle si no escuchar sus historias, de verdad. ¿Camarón que se duerme? ¿Cómo? ¿Camarón que se duerme? ¿Camarón que se duerme? ¿Camarón que se duerme? Ah, venía, eso venía en el libro de secundaria, pero tú no llegaste. No, llegué, me dejaron. Ay, Dios mío. ¿Tenis, zapatos o chanclas? Chanclas. ¿Has tenido sexo? Sí, sí. ¿Te gustan hombres o mujeres? Mujeres. ¿Mujer? ¿Nunca has estado con un hombre? Nada, ¿no te gusta? No me gusta sacar petróleo. Nada. ¿Cómo? No me gusta sacar petróleo. ¿Por qué sacar petróleo? Saques mi mierda. ¡Ay, no me saques! ¿Qué voy a sacar allá? Pues no. No que saques agua. No chingues. No, es lo más peligroso que puede pasar. Mamá, borra esto ya de una vez, qué barbaridad. Haz una mueca. Pero viera a la cámara. Igualita a Irving, saliste, ¿verdad? ¿Parado o sentado? Sentado, porque todo el día se da como chile mi moto. ¿Das muchas vueltas en tu mototaxi? Sí. ¿Hamaca o cama? Los dos. Los dos. ¿Playa o montañas? Playa. ¿Conoces las montañas? No, pues no he ido. Ah, pues está bien. Toda la de Tecash, coño. Ese cerro, idiota, ¿cómo va a ser montaña? ¿Qué montañas? ¿De fruta favorita? Plátano. ¿Dónde van a ver? Pero el plátano si te le entras. Nada. Pues bueno, el plátano, macho, freído. Frito, no freído. Es verdura eso. Pero es fruta, pero frito se dice, no freído. No, ya casi se dice Yucatán. Bueno, a mí no me vas a decir cómo voy a decir. O sea, yo también soy yucateca. Tú no eres de Yucatán. Bueno, no eres ni de Mérida, eso te voy a decir. ¿Canción favorita? Electrónica. Electrónica, a ver, canta una. No sé. Un saludo al titiritiri. ¿Te gusta el reggaetón? Sí. ¿Has perreado? Nada. Nada. ¿Qué nombre le pondrías a tu hijo? ¿Melalín? ¿Por qué le dicen Melalín? ¿Ah? ¿Cómo te vas a llamar a tu hijo racismo? Ah, güey, cállate los racimos. ¿Qué es eso de racimo? Oh, Junior, Melalín. ¿Melalín? ¿Pero qué es Melalín? Límpiselo ya. ¿Qué? ¿Qué te limpies de la vieja? ¿No es que limpiar? No puedo decir, porque... Dilo, hijo, dilo, de todas maneras. ¡Algo que lo diga! ¿Qué es Melalín? Cuéntalo con ella. Le das barreta, coño. ¿Que le das qué? ¡Barreta! ¡Un saludo a Barreta Pinzón! ¿Te casarías? Sí. ¿Estás enamorado? Sí. ¿Lluvioso o soleado? ¿Cómo que lluvioso? Que si está lloviendo hay sol, wey puta. Ahorita está nublado. ¡No! ¿Qué te gusta más? Sol. El que gusta el sol. Cuéntame un chiste, porque eres comediante. Cuéntame un chiste. No sé ninguno. Al huepute, ¿qué chiste? No, que eres cómico. Figura pública. ¡Ah! Palabra que te definiría. O sea, definiría que. No. O sea, que una palabra que digas, Melalín es. Chingón. ¡Ah! Está bien, muy bien. ¿Lo que más odias? Odio. No tengo tu tiempo, Melanie. Que llueva. ¿Que llueva? Y no hay chamba. ¿Por qué? Porque no sales a... No salgo a chambear. Es verdad. ¿Eres supersticioso? No. ¿No? ¿Ya te bañaste hoy? Sí, hoy baño. ¿Hoy? ¿Hoy? No. ¿Mañana no? Nada. ¿Por qué? ¿No hay agua en Canasí? Sí, hay agua, pero no hay mañana baño. O sea, un día sí y un día sí. No te bañas. ¿Por qué? Era moda ya. ¡Ay, la moda! ¿Qué prefieres? ¿Guapa o guapa y pobre o fea y rica? Ninguno. ¿Y qué no te gusta? ¿Tú tienes novia? Pareja. ¿Cómo pareja? Ahora vivo con ella. Ah, vives con ella. ¿Están casados? Juntados. No, no están casados. Pero te la pinchas. Sí. ¿Y cómo te gusta? ¿Ella es rica o pobre o fea? Medio.
Ni rica, ni bonita. Bonita, sí, pero no, no hay mucho dinero. Entonces es bonita y pobre. Sí. ¿Y qué te estoy preguntando, hueputa? ¿No lo estás viendo acá? ¿Por qué la cucaracha no puede caminar? ¿Cómo no puede caminar? Jesucristo, Felipe Carrillo Puerto. ¡Es el calor, coño! ¿Por qué no? No, qué calor, no, es tu cerebro. No puede, mira, explica, no puede caminar porque la tengo pegada. Mira acá, dime una frase que te guste mucho. ¿Frase? Una frase que uses más. No de las tuyas, una que te... Porque las tuyas que racimos de culo, de... ¿Qué día? ¿Qué rato? Ajá. Chinga madre. Sí. Sí. ¿Qué rato da profetada? Ah, ¿cómo? No le gusta que insulten, no. Porque eres muy grosero, Melanie. Es lo que le gusta a la gente. Es lo que le gusta a la gente. Y como tú eres figura pública, hay que complacerlo. ¿Eres feliz? Sí. Esto es lo importante. Pues bueno, ya terminó la entrevista, Melalín. ¿Cómo te sentiste? Bien, y con calor. Ay, ¿con calor quieres? Ahorita te prendemos el aire acondicionado, como en Canacines nórdico allá. No es nórdico, pero no está el sol así, ahí es otro sol. Sí, ahorita es de noche, güey, puta, ¿qué tal el sol va a ver? Pero de día es otro sol, está rosado el sol. ¿Cómo es otro sol en medio de eso de acá? No. Güey, perdón, es que está pasando. Es Europa, Canacines. Ay, es Europa, Canacines.